Por favor, Boris, contrólate. Mi vida, son las 5 de la tarde. Déjame revisar que haya puesto... Todavía estoy terminando de tuitear, todavía no podemos entrar. Pues es que yo ni modo, lo siento muchísimo. Hemos entrado al aire y esto es Aquí Telenovelas de Historia en Historia. Hoy tenemos una gran ausente, Claudia Deicas. ¿Tenemos una gran ausente, fijas? Tenemos una gran ausencia. No hay, quisimos hacer este programa vacío para que no... Nada, no es cierto. Pero bueno, Claudia no va a estar hoy con nosotros. Claudia Deicas se fue a hacer sus cosas... Y nosotros no quisimos interrumpir. Cosas suyas, de ella, personales. Yo ni pregunté, Boris ni preguntó. No, somos muy prudentes. Pero, a mí la verdad es que sí me dijo, pero... ¿No nos quieres decir? Nomás les voy a pedir de piedad, por favor, encarecidamente, que nos avisen que nos están oyendo y que nos están oyendo bien. Y espero que no tengamos este ruido metalizado que teníamos la otra vez, pero sobre bueno, todo que si nos avisen. Me escucho yo, pastora, porque me invitaste a tu programa el otro día y me dijeron que no me escuché nada. Es que cuando tú hablabas yo le bajaba el volumen. Pero está como, bueno, aquí está en Aurora Valle. Presente. Bienvenida este lunes de agosto. Presente, querida. Dice Lucy Hinojosa que nos escuchamos súper bien. Qué barro, qué bien. Es que, claro. Ya deja de sudar. Fío. Y también está Leonardo Márquez. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Oye, pues todo muy bonito porque ya llegamos a la época navideña, ya estamos ahorita en agosto, ya empieza así, vamos ahorita al Sam's y al Costco, ya tenemos seguramente árboles de Navidad y cosas así, pan de muerto y todas esas. A pan de muerto hay una obra de teatro que se llama Pan de Muerto. No, yo porque lo vine a Superama ya quiero el pan de muerto, te juro. Híjole, qué y yo que no puedo comer nada de eso porque estoy a dieta. Pero ¿qué tal el 25 de diciembre te vas a dar una? El 15, que es mi cumpleaños, el día 15, por cierto, les aviso. Oye, pero además te quiero decir, es que me puse a dieta urgente porque ya no me quedan ni las toallas del gimnasio. De verdad. O sea, el otro día usé. Con razón, te fuiste a comer unos caftanes. No, hombre, dije, no, deme cierto, unos tipo de Denise de Calaf. Estás muy solamente exagerada. Así. No, olvídate. Me dieron el de Fer de Maná. Tu flacura te ha transformado. Pero ¿cuál? Pues dime cuál. Pues tengo aquí. Estoy como el Piojo Herrera o peor. Pero en fin. No hables del Piojo Herrera porque ahorita está muy sensible. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal fue lo del Piojo? ¿Cuándo fue lo del Piojo? ¿Lo comentamos aquí? Sí, lo comentamos. Lo que no hemos dicho es que tiene que ir a contestar a la FEPADE. Fíjate, claro, sí lo comentamos. Pero además tiene que ir a la FEPADE. Pero cierto es que hizo mal, pero hay otros que han hecho cosas peores. Han hecho cosas peores y nadie hace nada. Nadie hace nada. Pero bueno, esto es Aquí Telenovelas, como les dije al principio. Es que le saca... Pues es que yo estoy... ¿De qué pediste? ¿Un carajillo? Un carajillo. Ay, está tan delicioso los carajillos, pero no puedo. A mí no gustarme, yo. A mí me fascina. No, me fascina. Drinking. Fíjate que un día, ¿te acuerdas que estábamos comiendo con Victoria Rufo? Y dijo, quiero algo dulcecito, así rico. Y le dije, pues un carajillo, yo sabes, súper linda. Ay, pues, ¿qué es eso? Nunca lo he probado. Y le dije, te va a encantar. Y se lo trajo y dijo, ay, qué cosa tan horrible, yo quiero... A mí mejor regreso al tequila. Sí, mejor regreso al... Sí, claro. Así que no a todo el mundo le gusta, pero bueno, delicioso. Oye, hoy amanecimos impactados. También otra vez impactados. Acuérdate que aquí, no hubo impactos, gracias al cielo, la semana pasada. No hay... Pero, hablando básicamente de lo que nos ocupa esta tarde y esta transmisión de programa, amanecimos impactados con los ratings de la televisión. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Terribles! ¡Qué onda! Fíjate, ahí te va. Lo imperdonable, 14.1. Hemos llegado, esto es... Bien, los mayas tenían razón. ¿Qué dijeron los mayas? Que se iba a acabar el mundo. Pero no, lo que nunca dijeron es que iba a ser de poquito en poquito. No, esto es de un madrazo. O sea... Oye, pastora, pero bien lo dijiste el otro día. Ya está el dólar, tiene más. Claro, yo había hecho apuesta que iba a llegar primero a 20. ¿El dólar o lo imperdonable? Pues el dólar. Mira, le inyectaron 200 millones al dólar. Y a poquito, y 40 centavitos. 20 centavitos. Y en cambio, lo imperdonable, ni aunque le inyecten 1,000 millones. Es que... Bueno, qué triste es eso. Es que yo no entiendo. Creo que de pronto a mí hubo una persona que me dijo, tú no puedes ser lo que diga porque tú no eres el tipo de público que va a la novela. Le dije, ¿por qué me menosprecias? Le dije, yo también soy un público que se sienta a ver telenovelas. Claro, ¿no? Claro. Me quedo a ver porque más es parte de mi trabajo, pero siempre he sido una persona que me encanta la televisión, me gusta las series, me gusta las novelas, me gusta la televisión. Y entonces de pronto uno tiene esta oportunidad de, a través de servicios como Netflix o como cualquier otro que pasan, o la televisión privada, HBO, cualquier tipo de canal que tengas, de ver unas series estupendamente producidas, y cuando le pones algo, lo primero que haces es volverle a cambiar a dónde está. Claro, o sea, pero claro. Nos han dado una muestra de calidad de cómo hacer series, programas, demás,
Claro. Y nos estamos estancando. Mira, lo hemos dicho hasta... La gran ventaja de que puedas, a través de este tipo de sistemas como Netflix, ver lo que quieres, a la hora que quieres, pues también abre la posibilidad de muchos... Pero te voy a decir otra cosa, eso no importaría si tú tuvieras un buen producto y lo esperarías cada día a las 8, a las 9, a la hora que fuera. No importa que tengas en 1000 canales o en 1000 series y programas, si te gusta lo que claro, ves, no, canal tú te 12, quedas. Canal 13, Canal 11, porque, mira, lo hemos te visto. Sientas y lo esperas. Canal 11 en algún momento produjo estupendas series. Muy buenas. Y la gente se quedó. O sea, no necesita ser el gran canal. Y no era un canal que la gente buscara. No, así es, ¿verdad? Y tuvieron un gran éxito. Yo creo, y lo hemos repetido, creo que hasta el cansancio, si no está, nadie está pidiendo que descubran el hilo negro. Es la forma en que me cuentas una historia. Claro. Y si sigues contando las historias de la misma manera, una es que hemos visto las mismas historias una y otra y otra y otra vez. Y o sin sea, alteración. Sin alteración, o sea... Ese es, creo que, terrible. Y dos, hay unas historias que me cuentas muy aburridas. O sea, no pasa nada. No es posible. En una semana pasan dos cosas. El viernes veía Ventaneando y estaba como invitado el Oso García, Leonardo García y Melissa Barrera, que justo hoy estrenan una telenovela que se llama Tanto Amor. Tanto Amor. Y de pronto, no sé si Daniel o Patty le preguntan a Leonardo García, oye, ¿y esta novela de qué va? Y él... con una tranquilidad contestó, esta es la tercera vez que la hago. Ah, lo mismo dijo hoy en Fórmula Espectacular, que esta lo tuvimos invitado. Que hago esta telenovela en televisión. ¿Cuál era? No, me tocó, no dijo el nombre. Perla. Perla, José de Navarro. Es Perla. Otra dijo con Ana de la Reguera. Ajá. Sí, es absurdo. No, estuvo Leonardo García con nosotros en Fórmula Espectacular. Que yo, digo, a pesar de que la he hecho tres veces, le pregunté, ¿y de qué va la novela? Es una historia de amor como todas. Ah, no, ya con eso me invitaste a verla. Gracias al cielo estaba ahí Melissa Barrera, que me dijo, a ver... Va a dar más detalles. Ya, dio más detalles. Y lo que ustedes van a ver el día de hoy es esto, y así, hay un accidente, yo lo rescato, y yo le ayudo, nos dejamos de ver. Vaya, o sea, alguien que te sepa contar. Pero el chiste está en cómo me cuentes la historia. Si me lo cuentas un poco distinto, va a ser atractivo. Mira, ¿te acuerdas que la semana pasada yo les platicaba de esta serie estupenda española que se llama Gran Hotel? Pues me la chuté toda, ya la acabé de sus temporadas todas. En 1000 capítulos. Y luego, entonces dije, una vez terminado Gran Hotel, vámonos a ver la otra que me han dicho que está padrísima, que se llama Velvet, originalmente Galerías Velvet, de la misma productora. Ah, bueno, claro. Y entonces me puse a analizar qué diablos pasa. Y entonces, fíjate tú, Lupis. Y querido Leonardo Márquez. Y entonces, dinos. Tenemos personajes que hay villanos. Pero, por ejemplo, en Gran Hotel estaba la gran villana, que era la mamá, pero tenía este toque que podía sacar las garras por sus hijos y de pronto podía ser gentil con uno que otro empleado, aunque era una hija de su madre, ¿no? Más humanos, ¿no? Ahora explícame, hay personajes en estas telenovelas mexicanas que mantienen la villanía de principio a fin y en el último capítulo, 5 minutos antes de que se acabe, es donde se arrepienten, toma, cuida, sí, ya me voy, bye. Y no, o sea, creo que estamos dándole vueltas a un sistema de trabajo que fue en 1986. O 70. O 70, y ahí nos atoramos. Claro. Lo que hemos hablado es simplemente María. Oye, ¿no? Había un director de escena que habló en uno de los especiales que mencionó que eran personajes triaxiales, tridimensionales. Tridimensionales. Y le dijimos, pero explica qué es tridimensionales. Es lo que tú estás diciendo, personajes que tienen matices, Sergio son Cataño buenos. Y es el director. Así de es. Que te perdone Dios. Así es. Pero hizo algo antes. Lo ha hecho muchísimo. No, pero otro que sí salió al aire. Pero el asunto es que nos explicaba. Bueno, es que los personajes no son como tú dices, Boris. Malos, malos, malos. No, o sea, tienen matices. Son malos, buenos, humanos. Es de pronto como lo que hacía Daniela Castro, que era la villana en Lo que la vida me robó, que podía ser una tremenda, pero podría tener este gesto de protección al hijo. Claro, ¿no? Aunque la hija de pronto es como las mamás que... Yo te doy nalgadas, pero no voy a permitir que nadie más te toque. Claro, te quiero, de todos modos te quiero, por supuesto. Y esto lo estoy viendo también en Velvet, que es una producción estupenda. Fíjate, leía yo que cada episodio de Velvet, €500,000, €500,000 por cada episodio. Y lo ves la producción y dices, claro, está reproducido en 1900, bueno, haciendo como que es 1958, claro, tiene unos efectos divinos, y ves un Art Deco en Madrid, estupendo, hay una buena inversión. Y entonces, el tema Lupis es lo mismo que Gran Hotel. En el Gran Hotel era
el pobre que se enamora de la rica y acá es la, la pobre que se enamora del rico. Pero me lo estás contando de otra, es que es lo que yo alego, o sea, cuenta las cosas diferentes, hazlas novedosas. Novedoso. Deja de aquí, ya quita el pinche rancho. O sea, ya ya. Mira, Mapat lo hizo muy bien, la sombra de paz. Ya las que siguen diferente, ¿no? Y hasta, mira, te voy a leer, hablen también de la vecina, ¿qué les parece? La vecina en lo particular a mí me gusta mucho. Está funcionando bien. Por lo menos me divierte de lo que hemos estado. Es otra cosa. Esmeralda Pimentel está estupenda, muy simpática. Maricielo dice, hagan un concurso para que les envíen historias originales, pero si las tienen, el asunto es que no las usan, o sea, no, si no es que no las tengan, el asunto es que no las usan. Aparte parece que no hay más actores, dice Ty Daywalk, no hay más actores, los repiten mucho, por ejemplo, Alejandra Barros apenas fue Candela y ahorita ya está en, cierto, por eso clamamos, porque Andrés Palacios entre. Exacto. Queremos rostros nuevos, diferentes. A mí me gustó que estuviera Pablo Lael, que ahora esté Osvaldo Benavides, que esté Alfonso Dosal. La misma Camila Sodi. Nos guste o no, pero es un rostro nuevo, diferente. Fresco, diferente. Michelle Renaud, dice Ty Daywalk, que a veces las novelas van muy lentas. Dice Vladi, yo empecé a ver Lo Imperdonable para los 15 capítulos, terminé por abandonarla. Ahora el 17 de agosto inicia aquí en Suiza, a ver cómo le va. No, pues no creo que mejor, la verdad, no creo que mejor, sino la verdad, francamente. Bueno, ¿te acuerdas cuando nos llegó la nota de que La Tempestad estaba teniendo mucho éxito en muchos otros países y decíamos que a lo mejor ahí sí lo habían subtitulado? A William Levy, entonces a lo mejor ahí les va mejor, ahí les va porque mejor. Ahí le van a entender. Bueno, a lo mejor lo subtitularon. Claro, en su idioma, pues importa. Pues ellos tampoco le entendieron. Ahí tiene que llevar doblaje, ahora que la man, tiene que. Pero entonces el doblador ha de haber dicho. Oye, y otra cosa de las que veo que la gente también ya está pidiendo cosas diferentes, y no sé hasta por qué. La madre. No, la gente pide ya cosas diferentes, pues se lo está dando. Mira, hay muchos productores que se escudan diciendo, es temporada de vacaciones y la gente no está en su casa, no tienen ahorita el hábito como cuando es normal, que hay que llevar a sus hijos a la escuela y regresas de las clases en la tarde. Bueno, vacaciones ha habido siempre. Y ahí tiene la telenovela de Juan Osorio, Mi Corazón Es Tuyo, que aguantó perfectamente las vacaciones. Y aguantó el alargue. Y aguantó el alargue. Que fue muchos meses. Pero está bien, porque además, ¿no viste Rancho? Sí era la pobre que se casa con el rico, contado de otra manera diferente. Claro, claro, era distinto, nana, era distinto. Se enamora del patrón, con los siete, o sea, la novicia rebelde, pero diferente. Tebolera, la novicia rebelde, también, tebolera, pero era algo distinto. Algo distinto. Que además puedes criticar o no, pero ¿sabes qué pasa? Que la volteabas a ver. Exacto. Y la gente la volteaba a ver y entonces existía esto de si la tebolera o no. Sí, pero eso no hacía que la novela fuera mala. Mira, también otra cosa, Lupis, en donde tiene que entrar el ojo de escritores y de productores y directores. En estas series, dices, chin, ya la va a cachar a la protagonista el malo. No, nunca la cachó. La cachó el hermano, se hizo su cómplice, se morían de risa. Aquí es perfectamente predecible. En todas las telenovelas, que la villana la va a chantajear por esto y va a suceder esto. Oye, es que, ¿qué pasa con...? Estás viendo una serie, tipo de esas de española, dices, ya va a pasar esto. Y no, pasa absolutamente lo contrario. Es que allá tiene un factor sorpresa, es lo que hablaba contigo el sábado. Híjole. O sea, aquí desafortunadamente no se puede. Todo lo que siempre decimos, todo mundo sabe todo lo que va a ocurrir, menos los protagonistas. Así es, entonces ya no hay sorpresa. Y aunque vamos a suponer que sucediera eso, pero que entrara otro factor que la hiciera diferente, como tú dices, un factor sorpresa, algo diferente, pero no existe, todo sigue. Y si no existe, llenamos telenovelas, que empezamos hablando de Lo Imperdonable, llenamos las telenovelas de absurdos, verdaderamente estúpidos. ¿En qué universo? Y no es por Mar Contreras, ella me cae muy bien, pero ¿en qué universo tiene que estar insertado ese pinche personaje? Insisto, desde el capítulo 1. ¿Por qué? ¿Pero qué necesidad? Creo que no me voy a cansar de decirlo hasta el último capítulo. ¿Cómo se llama? Nancy Llaga. Pero además, oye, ¿por qué? Si ya viste lo que dice el público y que se están burlando de tu personaje, ¿por qué lo conservas? ¿Por qué? Porque era por una soberbia de no me equivoco. ¿Estás retando al público a decirle, tú público eres pendejo, vas a ver que sí te va a acabar gustando? No, mira, el aceite de ricino no te gusta la primera y no te gusta al final. No te va a gustar jamás, punto. No, y además, lo que hemos comentado, que te provoque más risa, gracia, y que se mencione de tu telenovela el personaje de Nancy Llaga en lugar de tus protagonistas, estamos jodidos. Es claro. Que tenemos un problema, ¿eh? No, sí tenemos un problema. Mira, dime una cosa, a ver. Yo sé que apenas hace una semana que arrancó A Que No Me Dejes.
que me parece que tiene una propuesta diferente, al menos, lo cual se agradece. Sí, no, no, claro. ¿Por qué están? ¿Ya nos aclararon cuál es la villanía de Laura Carman? Es envidiosa, ella envidia muchísimo a su hermana porque ella quería quedarse con ese galán. No, no, vámonos más para atrás. Ah, pues bueno, lo que dice la mamá de siempre ha sido envidiosa con lo que tiene la Camila. No puede ser ese personaje que arranque así y a una semana no haya tenido un gesto diferente a la maldad. A la maldad, claro, habrá que buscarle matices a ese personaje, pero creo que la novela es mejor de no, lo que no lo tenemos después. O sea, la telenovela en general, haciendo un englobe así, me parece lo mejor que tenemos al aire. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo único que yo quiero decir es que, ¿por qué tienen que ser las villanas tan villanas? Ah, no, es lo que acabamos de decir. Un matiz diferente. Claro, pero es que es lo mismo que te pasa en Lo Imperdonable. O sea, el abuelo es pendejo y sigue siendo pendejo toda la vida, no tiene ningún destello. Y, o sea, así es, todos los personajes están cuadrados. Yo creo que aquí, mira, por lo menos A Que No Me Dejas, los personajes, cuando empezó la novela, ya se querían. ¿No tuviste este absurdo de nos topamos en el súper y agarrando el jamón al mismo tiempo nos enamoramos? Eso no sucedió. Ya se querían. Llegó el galán rival que ya quería a la otra y que la había dejado. Esas son cosas distintas. Ya me diste arrancada esta historia de amor. Y vamos a este momento. Está mejor realizada, la música es estupenda. Yo le tengo muchísima fe. Yo quiero, de verdad, y lo dije, me parece que es una de las novelas que podría empezar a rescatar esta barra. No le ha ido bien de audiencia porque el viernes tuvo 11.5. Jesús bendito. In the name of God. O sea, es muy baja audiencia, pero no es mal producto. No, 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 pero yo creo que ya es... Y La Vecina no es mal producto. Pero, ¿qué le pasó a Televisión Azteca? Traicionaste una vez al público y se fue. Y hacer lo que regrese está bien cañón. Mira, yo creo que a Televisión Azteca también lo que le pasó es que lo que hablábamos el otro día, les platicaba yo, ese asunto de las cableras. Yo, no me interesa. Si no me pagas, no hay el Canal 13 en cable. Que dijo el público, oye, yo estoy pagando un sistema de cable. Claro. Merezco a mí que me importa. Televisión Azteca. Claro. Y no lo tuve. O sea, te valí madre. Pues ahora tú me vales a mí también. Es que yo perdí la costumbre, ¿no? Y a veces creemos que el público no se da cuenta de eso, pero tan se da cuenta que aquí está la hay prueba. Una cosa. Oye, que es que... hay un refrán muy viejo. El público manda. Punto. El único lugar donde no eres cliente, pues es en la frontera, cuando vas a cruzar la frontera con Estados Unidos. Ahí sí les vale madre si cruzas o no, tú no eres su cliente. Pero aquí el cliente manda y el público conocedor es el que manda. Y si tú no le das gusto, y el gusto es para darte a ti personalmente el gusto de sostener a huevo personajes que no funcionan, o una historia que no funciona, o un formato, o pues perdón, estás trabajando para ti, no para el público. No para el público, es absolutamente real. Claro, claro. Mira, ¿qué pasó cuando Televisión Azteca hizo Mirada de Mujer? Era un producto absolutamente diferente, diferente. En que había tenido mucho éxito en su natal Colombia, aquí, y yo porque vi las dos versiones. Yo vi la colombiana y vi la versión que hizo Epigmenio Ibarra, que era mil veces mejor la hecha por Epigmenio, ¿eh? No porque yo haya trabajado ahí. Era mil veces mejor actriz, es mil veces mejor actriz Angélica Aragón que la señora que lo hizo en Colombia. Y el actor, todos eran mil veces mejor. No, y vino a romper con todo lo que estábamos escuchando, claro, desde su óptica, joya, desde su dirección. Rompió su esquemas. Narración. Claro. ¿Y por qué volvimos a irnos para atrás? Bueno, televisión Azteca no, pero se vuelve a ir para atrás. Que es absurdo, porque ahorita Epigmenio Ibarra está súper. Es el único productor que está feliz de la vida porque produce, pues produce, sí, gana, gana, gana. No importa, pero es el único que sale. El narco, pues va, le entra un narco, es el tema de ahorita. Y seguramente en algún momento le va a dar la vuelta, nos guste o no. Pero sí se renueva. Bueno. Se renueva. Te diré que yo en lo que puedo diferir con Epigmenio es lo que me está contando en una historia, lo acabo de ver en el noticiero. O sea, también necesito que me dé otro tipo de cosas, que no solamente sean estas balaceras, estas masacres. Eso le pasó cuando hizo Capadocia. La primera fue estupenda. La segunda ya era demasiada sanguinaria. Pues ya eso es leer el periódico. No, sí, pero ha hecho otras. Hizo una con Araceli Arámbula, luego hizo Los Miserables. O sea, hacen cosas distintas. Ahora, de que es muy buen productor. A ver, pero voy a plantear un tema. Lo que creo que a Televisa le está fallando es que una barra que lleva cinco telenovelas sean las cinco telenovelas iguales. Estoy en eso sí. Claro. Ahora, nosotros, yo hice por fuera una encuesta diferente y lo que la gente decía en la encuesta que se hizo en el Distrito Federal, por lo menos, era las telenovelas que más mencionan son Caminos de Guanajuato, Amores con Trampa y La Vecina. Amor de Barrio también. Sí, no, esas, tú viste cómo estaba la encuesta,
muy diferente a esto, pero lo que sí no nombraban era lo imperdonable. Lo siento, sí, ni mencionaban en ese momento que te perdone Dios. Pero tú lo ibas a decir. Por ejemplo, vemos en Estados Unidos y en muchos estados de México que las telenovelas que hace Pigmenio Ibarra con este tema del narco, finalmente, del crimen organizado, funcionan. Claro. El día. Y hay muchas quejas de la sociedad respecto a eso. Es que es lo que dice Boris, es un contenido que de pronto ya te puede cansar. El día, Pastora, que se dio a conocer que el Chapo se había escapado y qué tal, los ratings en los noticieros subieron. Claro. Eso que te dice. La gente quiere realidad, claro. La gente quiere saber. La gente quiere conocer ese tipo de cosas. ¿Por qué no darle ese giro? No estoy diciendo que todas las telenovelas tengan que llevar esta temática, pero sí cambiar el contenido, claro, que tienen. ¿No? O sea, tienes, por ejemplo, La Muchacha Italiana Viene a Casarse, que funcionó bien. Funcionó muy bien. Y está bien que tengas un cuente y que tengas un cuentecito bonito, dulce, fresa, rosa, y entonces funciona muy bien. Pero no puedes tener las otras cuatro en el igual. Claro. O sea, tiene que haber un poquito de realidad. La gente ya no es estúpida. O sea, no son los años 60 que Doris Day. No, ya no. Ya vivimos en otro. Ya es otra época. Ahora, fíjate. Ya, mira, ya se casa. Todo el mundo se tatúa, todo el mundo se. Perfora, y es normal, y todo el mundo vive su vida como se le da la gana, y que sigas presentando esto de se acostaron, hicieron el amor. Yo soy tu verdadera madre. No mames, por favor. Ahorita no saben ni quiénes son los papás. Es increíble que hace años tuvieran más arriesgue. ¿Se acuerdan de una telenovela que estelarizó don Ignacio López Tarso con Sabi Kamalich? Con Claudia Islas, claro, Amor Prohibido. Que la cantaba la D'Alessio. ¿Cuánto yo te pude haber amado? Sí. Estoy al aire, hiciste, querida. Es que le sonó el teléfono. Bueno, y entonces resulta que sí, esa telenovela era como bastante vanguardista y yo me detuve a verla. Boris, pero tú habías empezado con este tema. Bueno, el punto que voy de Amor Prohibido es que era mucho más arriesgado en los 70s que lo que están haciendo ahora. Claro, pues perdón, va a contestar Boris. Pero bueno, sí era más arriesgado, sí, se arriesgaba. Y se hizo Colorina, y se hizo Rina, y se hicieron estupendas cosas. Mira, voy a ejemplificar ahorita lo estamos que acabas en un... de decir. Ajá. El viernes también viendo Ventaneando, yo no sé si él ya lo había dicho antes, pero sacaron una entrevista con Mauricio Ockman en donde revela que él es un niño adoptado. Ajá. Y se lo contó a la reportera como lo estamos platicando aquí. O sea, sí. Oye, y ya sabes los reporteros, ¿pero tú qué sentiste cuando te...? Nada. Nada, ya. Pero, oye, ¿tú nunca has querido conocer a tus...? No. O sea, con esa naturalidad. Claro. Porque ya no es de... Porque estamos en el 2016. Y en cambio aquí, en las novelas ahorita, todas, La Muchacha Italiana, Que Te Perdone Dios, la otra, Yo Soy Tu Verdadera Madre, me adoptaste, me abandonaste. Güey, eso ya no existe. O sea, ya denle la vuelta. Yo sugiero, porque no por algo están las audiencias como están, de las dos televisoras, porque cerró con 6 puntos así en El Barrio Como en el Cielo, y 4 puntos y cachito y tuvo Caminos final. De Guanajuato, y en el final, y 4 y cachito o 5 puntos habrá tenido Caminos de Guanajuato, que es una estupenda telenovela. Algo no está pasando bien, algo no están haciendo bien. Yo creo que, mira, independientemente de eso que decíamos, si no me estás dando un buen producto, y yo tengo la manera de ver... Por 100 pesitos al mes, veo lo que se me dé la gana, claro, a la hora que sea, porque tú no logras mantenerme. Sí, sí, o sí. O sea, sí. Si tú me dijeras, oye, es que contratar Netflix son 1.500 pesos mensuales, pues es que me lo pienso, ¿no? Ahora te voy a decir también otra cosa, o sea, yo televidente, puedo ver Netflix, puedo ver este on demand de el ICI, o puedo grabar mis programas, y tú, televisora, las dos, insisto, Azteca y Televisa, las dos, meten cortes comerciales de 8 y 10 minutos... Estás pendejo si supones que siendo el tiempo tan cortito me voy a quedar ahí pendejeando a verte cómo se hace la lavadora. O sea, eso no existe. O sea, ¿sabes qué? Mientras yo no voy a ver tu televisora en vivo porque no me algo, voy a fletar tus pinches te comerciales. Te voy a decir algo, si tuvieras un buen producto la gente se queda. Aunque sea por eso, pero no sabes, tienes, pero Boris, la gente se va. A lo que voy es que si tienes la posibilidad de verlo repetido menos uno, claro, menos dos y correr tu escuela, si ahora las cableras te dan chance de grabarlo, si ahora puedes usar un demand que pasan sin... ¿Por qué chingados me voy a quedar a verte tus pinches comerciales que además son bien poco creativos? Exacto, malísimo. Híjole, de veras. O sea, no puede ser. Fíjate, los comerciales del gobierno, de presidencia, todavía no están hechos en HD.
O sea, no. Cuando ellos están diciendo que se va a pagar lo analógico para hacer todo en HD, los comerciales de gobierno vienen en normal. No en analógico, en HD. O sea, así es la paradoja. No es increíble, ¿eh? Así es la paradoja. Yo te estoy advirtiendo que tu televisión ya no va a funcionar porque no vas a estar en el sistema analógico. Sin embargo, mis comerciales siguen estando analógicos. Pues, ¿de qué estamos hablando? Es increíble que veas todo perfecto en la pantalla y entra un comercial del gobierno y se te achique. Claro. Y hecho de a tres varos. Es ridículo, ridículo. ¿Por qué están hechos de a tres varos? Ah, porque andaban viajando en Europa, ¿verdad? Ay, perdón. A ver, Leti Laza dice que le gusta poquito a Que no me dejas. A mí no me gustan las narconovelas, dice Araceli, porque son muy violentas, pero es una opción, o sea, pero también está bien. Es válido, también. Tania dice, tienen razón, a mí me quitaron la señal de Azteca. Y ahora que regresaron ya no volví a ver sus novelas porque me dejaron con una novela empezada. Y te traicionaron. Claro. ¿No? Dice Sebastián Rodríguez, ya viene antes muerta que Lichita. Veremos cómo le irá. ¿Qué es más o menos Betty la Fea? Al menos no va a ser tan pirana, lo cual ya se va a agradecer. Así es. Stephanie dice, ahí me gusta Amor de Barrio, La Vecina, Ya que no me deja. Estamos más o menos por ahí. También dice... También Lombriciento dice que viene Maite Perroni a salvar Canal 2. Es que no es de personajes. Porque mira, no es culpa de Ana Brenda, no es culpa de Iván Sánchez, no es culpa de... Él no tiene culpa de nada. No tiene de hecho ningún problema. Y les ponemos el ejemplo claro con la persona que acaban de mencionar, que es Maite Perroni. Es una niña muy exitosa, que es conocida en todo el mundo y ha hecho dos productos que no han funcionado. Como claro, se esperaba. Por supuesto. Pero tuvo un éxito muy fuerte. Sí, pero La Gata no fue culpa de Maite, ¿eh? No, por eso te digo, no es culpa del actor. Culpa. O sea, no, porque luego se enojan los fans. No es culpa de Ana Brenda, no es culpa de Maite, no es culpa de nadie. Tú eres un actor y te contratan por una novela y te dicen, tienes que actuar esto, y un director te dice cómo hacerlo. Claro. Pues ya, ¿tú qué haces? Pues ni modo que le digas, oye, ¿puedo inventar mi propio personaje y hacer mi propia historia? Pues claro que no. Claro que no se puede. Ellos se rentan para eso y de eso viven. Así es. Creo yo. Ahora, o sea, de que hay mejores directores que otros también. Ah, no, eso sí. Por eso te digo, pero tampoco ellos pueden decir, oye, ¿puedo traer yo a Benjamín Campa que me dirija a mí nada más? Pues no. Eso no puede ser. Y me traigo a Eric Morales el otro día. Pues eso no existe. Oye, Lupis, yo creo que sí es tu compu, porque dice Yaremin. Se escucha muy bien, como en muchos programas no se escuchaba. Pues ¿sabes qué pasa? Que ya, por eso yo le he pedido al rebaño, de veras, se los digo en serio. $10 por piocha. $10 cada uno del rebaño que me deposita y me compro la nueva compu. Pues mi compu ya está muy bien, es de 1914. ¿Qué te dijo? Sí, yo me acuerdo. Oye, que bueno, desde la Segunda Guerra Mundial ya con esa bella colorina. Aquí soy maléfica. Es como la de Batman. Soy bien maléfica, nos está escribiendo en Twitter. Otro ejemplo, como Maite Perroni. Iván Sánchez, los proyectos que ha hecho en México no han funcionado. Bueno, él pone aquí, han sido fracasos. Sí, claro, y no es culpa de Iván. No es culpa de Iván. Y ha hecho cosas en otro lado que han funcionado muy bien. Habrá actores que sí carguen con la culpa por mala actuación, por indisciplina, porque son malos. Pero en general no. O sea, en un alto porcentaje no es culpa de los actores. Es culpa de que se me hace una historia que se ha repetido 6 veces y la seguimos platicando como si fuera 1980, pero resulta que los jóvenes y la gente de hoy, las mamás de hoy, somos distintas. Dice la Sebastiana, Perú, aquí las narconovelas no han funcionado. ¿Dónde, en Perú? Ah, en Perú. Dan ideas a los narcos, están muy violentos. Es que no son ideas, las telenovelas toman la idea de los narcos, por supuesto. De hechos reales, ¿no? Y de hechos reales. Hechos reales. O sea, además no es una apología, es el momento histórico que está viviendo la humanidad, period. O sea, no sí, hay pero de otra. Sí, o sea, se pueden hacer historias de la vida real, de cualquier circunstancia y de cualquier situación. No necesariamente la chica que viene del campo. Creo que eso es básico. El otro día que platicábamos con gente de la producción de Pasión y Poder, dice, quizá estamos batallando para el elenco, ya tenemos al Guapo Colunga, a Jorge Salinas, tal. Lo que nosotros planteamos desde el principio, me dijeron, fue, no vamos a ser la pobre que se casa con la rica. No. Eso claro. No queremos, porque ya fue ojalá, Es que mira, no dudo que no suceda, es lo que te digo de estas series. Sigue sucediendo, pero sí. Me lo cuentas diferente. Cuéntamelo distinto. Cuéntalo distinto. Oye, Maricielo nos está preguntando, tuvo 13.2 Amores con Trampa. Así están las cosas. Oye, y cambiando de tema, pues que Alicia Machado va a Maine. No mames. La tercera es la vencida. Yo, claro, me da mucho gusto. Es neta que la van a remontar. Así es. Alicia, no, a Maine.
van a remontar. No, amén, van a reponer. Se dice reponer. Se dice el coro. Reponer. Si no remontar, es reponer. Sí, sí, el coro. No. Es que yo me refería a Alicia Machado. No, mami. No, mami. No, mami. Oye, pero bueno, el asunto es que sí va a entrar, porque ya ves que a Stephanie Salas no le fue bien. Silvia Pasquel. Ah, estuvo Stephanie Salas. Fíjate, sí estuvo. Pero dice que no le fue bien, dice Silvia Pasquel que no le fue bien a Stephanie Salas, porque los productores son muy malos. Mm. Bueno, si los productores eran tan malos, ¿para qué entraste? ¿Para que aceptaste? Digo yo. Porque yo creo que se dio cuenta ahí adentro, porque luego dijo. Pero si ya lo habías visto. Sí, yo lo vi que dijo. No es Alicia Machado, no es Stephanie Salas, es cualquiera que la haga, no va a estar bien, porque no tiene que ver con la mame que hizo. Por eso, pero si ellas ya habían visto, si hubiera sido Stephanie Salas la primera main de esta temporada, hubieras dicho que malos los productores. Pues si ya la habías visto con Itatí Cantoral, ya tenías que haberte dado cuenta que los productores no eran buenos. Entonces, ¿para qué entraste? Si ya te habías dado cuenta que los productores no eran buenos, digo yo. Sí, probablemente. Pero bueno. Hablando de triunfadores, Adal Ramones regresa a la tele. Fíjate que 29 todo... de agosto. Bueno, eso se dice, se comenta, se rumora en las redes sociales. Es que te voy a decir lo que me acaban de contar. A ver. Resulta que dícese que Adal Ramones, bueno, ya fue a platicar con los ejecutivos en Televisa, chalá. Oye, que era su error haber dejado ir a Consuelo Duván, dice Adal Ramones. La quiero para otro rollo, porque ahora sí ya vamos a entrar con todo a otro rollo, y se bajó en la cantidad de dinero que pedía, chavala, órale, va. Y entonces le dicen, déjame pensarlo, luego te aviso. En el déjame pensar, luego te aviso, si regresa Consuelo a Televisa, Consuelo firmó con Estrella TV. Entonces, cuando le llaman nada, le dicen, ¿sabes qué? Sí va otro rollo, sí regresa Consuelo. Eso es lo que me contaron, ¿eh? Él le habla a Consuelo y dice, ¿qué crees, güey? Sí, todo perfecto, regresas. Ella le dice, ¿qué crees? Firmé con Estrella TV. Y entonces, lo que quieren hacer ahora es que vaya... Bueno, que Adal quería hablar con el señor Lieberman, dueño de Estrella TV, que está en Estados Unidos, para decirle que si le da permiso de que venga Consuelo o que grabe Consuelo solo los sábados, el nuevo otro rollo. Eso es lo que me contaron que sucede. Vas a ver si eso sí. Pues mira, a ver. El tiempo lo dirá, porque también Adal Ramones lo ha dicho en mil cantidad de veces que regresa y nada más no pasa nada. Claro. A ver qué pasa. Es que acuérdate que él se había presupuestado bien al tote. Muy caro. Bien al tote. Y se tuvo que ajustar, se tuvo que ajustar. Pero él dijo que quiere meter a Mauricio Castillo, que quiere meter a Rox Castellanos, pero Rox Castellanos también tiene trabajo en Estados Unidos, también tiene su programa. ¿También en Estrella TV? No sé si en Estrella TV, pero tiene programa en Estados Unidos. Yo la veo tuitear. Y ella es la titular, y yo creo que lo ha de estar muy bien, muy contenta. ¿Para qué vas a dejar tu programa donde eres titular a venirte, no? Claro. Con nada al que no sabes cuánto va a durar. Exacto. Y de Consuelo Duval, está muy chistoso. Oye, nos dice Jairo que cuando regresa Giselle González, que urge. No, pues no, es que tampoco. Estamos analizando historias. Mira, dice Yuli Juárez, dice TV Azteca iba muy bien, por la regó metiendo a Romagnoli comprando telenovelas brasileñas, pero Romagnoli no tiene nada que ver con novelas. Nada. Tiene absolutamente pero nada que ver. Como pues es como cuando estás en una nube y que te salpica el de la nube de al lado, así. Taide Ewok dice que Silvia Pasquel dijo que debían cambiarle la peluca. Eso es tampoco, eso es lo de menos. O sea, eso es lo de menos. Punto. Como decía un amigo, petaca minuta. Dice Jimena Mesa, mira, esto está muy interesante. ¿Qué mal plan le ponen al producto, a los productos de Salvador Mejía? A las 12 la producción La Madrastra, para que recuerde cómo era cuando hacía buenos productos. Ah, bueno, eso es cierto, La Madrastra de Salvador Mejía fue muy buena. Muy buena. O sea, es que tampoco, o sea... Inspirado en Vivir un Poco. Y no, La Madrastra era una original chilena, que yo la vi en Chile cuando tenía 15 años. Pero, o sea, la versión, yo no digo que esta de La Madrastra haya sido mal, no. La versión de Vivir un Poco era buena. Fue soberbia con Angélica Aragón. Así es. Luego dice también que me gustan las telenovelas colombianas porque las que he visto son más reales que las mexicanas. En fin, es que se me fueron muchos mensajes, así que ahorita los localizo y los Lupis. Seguimos platicando. Oye, pues entonces esperemos a ver qué hace Adal Ramones, a ver cómo le va. A mí me parece muy talentoso, pero no es lo mismo los... Tres mosqueteros que 20 mira, años. Mira, es chistoso y él tiene un buen sentido de la improvisación. El problema es que deje hablar a los demás. Porque yo me acuerdo de una entrevista que yo veía en otro rollo. No me acuerdo quién era. Era un artista de extranjera. O sea, extranjero. Y le decía,
oye, ¿cómo estás? Cuéntame tu programa, porque yo recuerdo cuando yo era chico que yo veía tu programa y yo recuerdo que era la hora de cenar de mi familia cuando yo y mis hermanos y mis papás y yo te veía. Y 5 minutos fue una pregunta en donde el entrevistado nomás dijo, good. O sea, era. Aparte, te voy a decir una cosa. A mí me encantaba Otro Rollo. Yo fui fan de Otro Rollo durante muchos años. Pero también creo que Adal ya cambió en todos sentidos. O sea, físicamente ya está, ya se ve más grande. Ya no tiene la actitud de un chavo. Ya se ve aseñorado. ¿Funcionará su personaje de Adal Ramones? Sí, yo creo que sí. Yo ahí tendría el beneficio de la duda. Porque él constantemente está haciendo cosas. Entonces, sí, evidentemente no será lo mismo, pero a lo mejor puede ser un late show más divertido que lo claro. que hay, por ejemplo, a lo mejor sabes cable, que... ¿verdad? Vale, no, Dios, es que Dios. También... Sí, es que también que hay en Unicable. Ah, pero a lo mejor Adal se actualiza sí, yo y no asume dudaría, la edad ¿eh? Que tiene. Que eso luego es difícil. Acuérdate que no toda la gente asume la edad no, que tiene. No, pero yo... Mira, cuando él estuvo con nosotros... Ahora tiene más de 50 años. Por eso te sí, digo, eso. Pero luego se quieren seguir sintiendo pero, chavitos. No, pero te voy a decir algo, ¿eh? Esa generación que hubo en los 80s, en los 90s, que hoy la gente tiene 45, 50, 55 años, es que no hay otra generación que venga detrás. Ese es el problema. No se creó gente nueva. Es lo que decíamos de dónde están las nuevas periodistas de espectáculos que puedan sentarse en un programa de televisión con unos... Uy, no, Boris, pero es que te voy a decir una cosa. Acuérdate que muchas de las que tenemos ahorita, lo que les gusta, lo que les gusta, lo que les gusta... es salir en la tele. Lo sé, no me y lo y están digas a mí, desinformadísimos, no tienen la más puta idea, perdón, la más a remota. En mi... ¡Oh, puta idea! No, sí, en mi época... ¿Por qué está no? bien, pastor, ahora con propiedad. Cuando gracias. Yo ya salí al aire, que era fue por una necesidad del programa en el que estaba, en el cual se había alargado mucho... Saludos a Sergio Bazañez. Yo ya había reporteado muchísimo, ya había sido asistente, estaba con la jefa de redacción... Aquí yo lo único que veo es, ay, está guapa, está, vámonos para aire, no importa. Sí, pues te digo, no, pero ellas mismas tampoco son conductoras súper preparadas. Así como me dijiste, habla con propiedad, entonces voy a decir, ni la más, mi puta remota. Idea. Ah, ya es con propiedad, mi puta idea. Exacto. No, es ya, es como, es un pronombre. No, sí, lo que hemos dicho muchas veces. No entendió mi chiste, ellos... no le gustó. Madre, no le gustó. Sigue, sigue, ellos habla son tú. Pastora, se quieren convertir en la estrella, cuando la estrella es la información. Eso se les olvida, la estrella no puede ser la conductora, pues ¿cómo? Y se sienten líderes de opinión, y o sea, ya valió más. ¡Hijo! Pero fíjate que ese no es un problema de la conductora, ¿eh? No, pero muchas sí, ¿eh? Es muchas un problema sí. del programa. No, muchas sí, o sea que... A falta de un buen contenido, entonces dependes de la estrella que estuvo. No, y hay muchas que además van y dicen, yo sí fui a ese evento y estuve, y era mentira. No fueron, o sea, no conocen, no saben, no ven la novela, no... Pues si vas a hablar de una novela, pues siquiera vela, digo, sería prudente. Y al aire se pelean. Además. Quieren aseverar que ahí estuvieron. O sea, hazme el refabrón cabor. O sea, no estoy de acuerdo, Oye, y que el 5 de octubre ya tenemos fecha. ¿Qué hay el 5 de octubre? Empieza Pasión y Fíjate Poder. Que el 5 de octubre es el cumpleaños de Ernesto Laguardia. Ah, no, ¿sí? Sos que se pare el mundo, olvídate, ya no va a haber nada. Bandera, no, media hasta no, bandera en la hasta arriba. Hasta arriba. Hasta arriba, media hasta no, hasta arriba. Hablando de Ernesto La Guardia, él y yo vamos a conducir este 15 de septiembre. Vamos a ser parte de la fiesta mexicana que va a transmitir Televisa y Ernesto y yo estaremos desde el Zócalo transmitiendo. Ándale. Y que va a estar este muchacho. Va a estar este muchacho que es productor y reportero, ¿no? ¿En dónde? ¿Con quién va a estar? Pues él dijo hoy en hoy que iba a estar ahí, No, Jorge Ugalde, sí. Pues dijo que iba a estar o no va a estar con ustedes no, ahí apoyándolo, dijo eso, ¿no? Que nosotros íbamos a estar y que Raúl Araiza va a conducir lo que se graba antes en Televisa, como los musicales y así, ¿no? Les pongo lo que dijo Ugalde hoy para definir un personaje. A ver, deje ver si... ¿De dónde está el micro de esto? Está. No, pues aquí ponle el micro. Y tal parece que los que ya están confirmados es ¿se oye? Torre, que hace un personaje como de enfermito o de medio... No, tontito el personaje y luego cambia. De medio enfermito, medio tontito el personaje. No, hombre, pues así está bueno, olvídate. Eric Morales, cuidado. ¡Cuidado! Que te tiembla. ¡Tiembla! Está bien, está bien. Es cada quien, ¿no?
Cada quien. Cada quien. El caso, entonces, es que ya va a entrar esta de Pasión y Poder, sigue habiendo jalones, todavía no saben quién se va a quedar, quién va de protagonista y demás. No, ya, eso ya. Pero lo que más causa... No, eso ya está, ¿eh? Sí, pues lo que más causa... Eladio Gómez Luna es el guapísimo Colunga. Ok. Lo que hacía Carlos Bracho viene siendo Jorge Salinas. Ok, eso ya sabíamos, sí, sí, sí. Y a mí me contaron... Pero lo que falta es la protagonista, ¿quién es? Ah, no, bueno, no sé, está entre Mayrin Villanueva. Y vino Marlene Favela. Y también Patricia Manterola. Pues no, por eso te digo, pues o sea, todavía, todavía no sabemos. Ahí sí es donde no depende sabemos. Depende de las calenturas del güero. Depende cómo anda el güero en sus antojos. En sus antojos. No, a mí me gustaría Mayrin, ¿no? Mayrin es muy buena, pero no, si estamos hablando de rostros nuevos. Ah, bueno, eso. Y Marlene viene muy bien del Señor de los Cielos. Y esta otra que. Bueno, no, lástima, pero la no. Permiso, ya pedí otro carajo. No, yo no. No vamos a salir de aquí. ¿Sabes qué pasa con Marlene? No vamos Favela? A salir de aquí. ¿Sabes qué me pasa con Marlene Favela? ¿Qué? Siento que estoy viendo a Adela Noriega. Es que ya no. ¿Ya se operó? Ya se operó. Ya se operó y ya le cambió la cara. ¿Era yo la vi en. Salvaje? Ella estuvo, sí, pero ella también estuvo en ahora era una gobernadora que salió en El Señor de los Cielos y es completamente distinta ya. Es ya, diferentísima. Ya. No, ya no te reí. Oye, no voy a decir que Adela Noriega haya ido con el mismo cirujano y también quedó igual. No, no. Es que pobres, cuando uno se parece tanto a otro, es como Yolanda Montes con Golele, ¿no? Es como yo. Cuando la gente me ve en la calle y me dice, qué bonito cantas, Fermín, ¿no? A mí me han dicho que me parezco a Fer de Pandora, bendito que sea Fer de Pandora, ¿no? Sí, sí, o sí. O me podrían haber dicho que me parecía otra persona, porque Fer canta muy bonito. Porque a otro, yo conocí a un amigo que le dijeron que se parecía. Yo le dije, yo me mataba o le mataba a la persona que te confundió. Sí. No manches. Yo le hubiera soltado un chingadazo. Ay, perdón. Sí, qué horror. Qué horror. Ya pues, no vale ni la pena mencionar. No, ni lo menciono. No, hay nombres que son. Ay, no, cruz. Sí, 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 no, pero qué horror. Pero bueno, yo les decía que la gran expectativa que está causando Pasión y Poder es el final de Lo Imperdonable. ¿Cuándo? La verdad es que todo el mundo ya deja. Ahora sí que vale la pena cantar la de Urge, porque. Urge. Esa me acuerdo de Urge. Pati Navidad siempre cantaba esa. ¿Cuál cantaste? La de Suavecito, la de Manolo Caro. La que. De este grupo que fuimos a ver de Trigo el Limpio. Ah, sí, es cierto. Rómpeme, mátame. Sí, no, es esa. Prefiero ser pura sangre. La letra de la canción, ahí es donde uno nota la brecha generacional. Es que fuimos el viernes a ver el regreso. El sábado yo no pude ir, cara. Yo me moría de ganas de ir, pero voy a ir el 19 de septiembre. Y la letra dice: prefiero que tú me mates que morirme cada día. Y Leo dice: prefiero ser pura sangre que un caballo del establo. Sí, no, bueno. Pero bueno, cuando lo dije, en el momento, luego dije, esto no me suena esto lógico. Esto no me suena, no está bien. Ni que fuera Mister Ed. Oye, dice Sebastián Rodríguez, ¿cierto qué pasó con Adela Noriega? No sabemos. Maya dice, a ver si la cura no es peor que la enfermedad. A mí me huele mal la nueva telenovela. Ay, Maya, ¿cuál? De veras, Pasión y Poder. Ya. Mira, yo ya, de veras, de veras, de corazón, cross my heart, de veras, de veras. Cross my heart, así, cross my heart y wonder bra, que yo, ¿qué más quisiera? Que todas las barras de telenovelas fueran buenas, porque si te quedas, la gente, nos quedamos hasta las 3 de la mañana viendo una serie, y le pones, y un capítulo más, y quiero ver, estás encerrado. ¿Qué más quisiera? Que el trabajo consistiera en ver cosas super chidas. Pero si no son así, pues ¿qué dices? Pues ni modo que le digas a la gente, no, hombre, de veras siéntate a ver esta novela, no sabes qué bien te la vas a pasar. Ay, oye, qué mal. No recuerdo. Esos green screen, esos que, ay, no mames. Es puta madre, real. No sabes. Ay, qué cosa. Oye, yo no recuerdo la verdad. Esas pelucas me alegran. No, ay, no, qué maravilla. Que haya una telenovela tenido este rating de 14 puntos. La del horario nocturno. No, no, en mi cabeza no recuerda. No recuerda ese fracaso. No, 14 puntos, olvídalo, eso no existía. Y a que, y debo reconocer como un acto de humildad. Oye, a ver. Y eso en mí está bien cabrón. Muy. Muy cabrón. Nicandro Díaz empezó mal. Con hasta el fin del. Esa mamada. Esa. Empezó de la chingada, la neta. Para esos estándares, porque ahorita estaría en la gloria, ya quisieran sus 19 puntos que tenía. Pero estaba mal. Subió hasta 24. Y la no, llegó a subir hasta 27 puntos, sí. Nicandro Díaz. ¿Qué quiere decir que Nicandro pues, agarró su novela, dijo, bueno, sí, les miento la madre a todos, me encabrono durísimo, pero me pongo a trabajar,
le muevo, le quito, le ajusto, vamos aquí, aceitito, la, y la levantó y funcionó. Pero fíjate sea que como sea, ¿eh? Cuando Marjorie de Sousa abrió esta novela, era fría, altiva, siempre el chongo. No le gustó a la gente, entonces le soltó la cambió, el cabello, la hizo más aterrizada. El cabello, la vistió de reina, le puso tacones, le, la peinó y era bella. Pero el caso es que el asunto entonces es que así hay que reconocerlo, de verdad, cuando un productor sabe lo que tiene que hacer para ajustar tuercas y levantar un producto, pues ahí está Nicandro Díaz, lo hizo, a pesar de que se le fue todo el mundo. Que Nicandro Díaz tuvo suerte. Ah, sí, sí, es que nos, ahorita fuimos a comer al sushito y entonces yo, pues no como galletas, ¿verdad? Pero sí agarré mi galletita de la suerte. Sí, la partiste. Y a verle qué dice el tuyo, que el mío es soberbio, ¿eh? A mí me salió, dice... También, ¿eh? Siempre estará rodeado de buenos amigos. O sea, nosotros, ¿dónde estás ahorita? A ver, ¿dónde déjame estás? Saco mi cartera porque el viernes. ¿La cartera y la de Goyo? El viernes comí un sushito, el sábado ya no me acuerdo. ¿Y salió otro? Me salió otro muy soberbio. No confíe en sus amigos. Dice así, usted posee un corazón amigable y lo admiran mucho. Ay, no, ay, oh, ¿qué? No, qué mamón suerte. Porque qué bárbaro. Yo hubiera preferido que me dijeran. Usted se sacará la lotería y heredará 4 parcelas. Oye, pero no, ahorita dice, usted lo admirarán mucho. ¡Oh! ¡Órale! ¡Wow! A mí me salió. ¿A ti qué te salió ahorita? Uno de mis amigos más cercanos se casará próximamente. ¿Eso te dice? Y tiene la suerte de tu amigo. Pues a mí, ¿qué me importa? Aprovechando, les voy a dar. Pero yo no puedo decirle a mi amigo. ¿Te vas a casar? No puedo decirle en mi desta. Esto sí tiene mucho que ver conmigo. Mucho, o sea, de veras, esto parece que. Lo mandaron, cuando me vieron llegar al sushito, dijeron, hazle su galleta. Hazle su galleta. Sí, es un comentario. Sí, es un... Es perfecto. A ver. Con toda humildad, por supuesto. La generosidad y la perfección son metas permanentes. Son sus metas permanentes. Pastora, o sea, es obvio. O sea, muy como yo. Muy como yo. Con toda humildad. Buscando toda la humildad. Buscando la perfección. Como siempre. Como siempre. Ya ves que había... Siempre ando... Oye, es que el otro día comentaban que los de estos de... ¿Cómo se llaman los de... los policías de la moda? Pero hay otro programa. Hay otro que se llama... ¿El que hace Sony? El que salen a la calle y demás. Cuídate de la calle. A ese. Ah, pues el de... Que es buenísimo. Todos los de moda de México son pésimos, la verdad. Y yo, francamente, a mí me harían pedazos siempre. Pero el otro día estaba viendo uno que veías a la gente... que hacía ese programa criticar, pero estar vestidos tan ridículos, que decías, no mames. Yo subí el otro día una foto de este hombre llamado Eddie Smolensky. Ándale, ese qué espantoso, qué? Desagradable, no, de a madres, no, no, no. Horripilante. Y criticando persona, a los demás. Hablando y expresándose pésimo de la gente. Y qué huevos. No, oye, así. Y ese pendejo expresándose mal de la gente. No, pero sí me refiero así como... ¿Es neta lo que estás haciendo? Sí, no, o sea, no. ¡Qué pics! Sí, ¿sabes que el otro día estaba en casa de varios amigos, la gran mayoría de ellos actores, o sea, gente pública, lo aborrecen. Lo aborrecen. Lo odia todo el mundo. No, bueno. Pues debe ser. Porque sí, yo así, nada más de que lo pasas un tantito, o sea... Jamás me quedaré ahí a verlo, por supuesto que no. Y luego en México, ¿pero sabes como por qué somos me dijeron tan paternalistas, entonces, ay, estúpido, ¿por qué criticas a todos? Eso no se dice. Y lo ves en Estados Unidos y los hacen caca. Y los hacen mierda, sí, es cierto. Es cierto. Me dijeron que ese personaje está como conductor titular de ese programa, ¿por qué lo paga? Ah, pues solo así, me queda claro. Ahora que nos ganemos el Melat, que yo ya este año me lo voy a ganar, entonces lo haremos así. ¿Me vas a comprar mi camioneta que te pedí? Claro, todo. Yo ahora que me gane el Melate, me lo voy a ganar. Oye, pero déjame nomás que... Jairo nos hace una pregunta facilísima, ¿eh? ¿Nos deja chancear aquí, Plata? ¿No más? Sí, nomás que ya llevas 7 minutos. Les voy a decir... ¿Sin notas? Jairo nos hace una preguntita... A ver. Facilísima. Aquí la van a tener aquí. Venga, de ahí. ¿Ustedes saben quién canta la canción que pasó en A Que No Me Dejas en el capítulo 4, minuto 32? Jairo... No, no mames, seas mamón. No mames, de veras. O sea, ¿qué onda? O sea, yo, la que pasó, no, en el minuto 41, okay, me la sé, pero no, la... Sos payaso. Nos faltó que si no sabemos la letra, no manches. O sea, no mames. ¿Y saben en qué tono estaba cantando? O sea, no mames, Jairo, de veras, es buena onda. Yo voy a reconocer que la semana pasada no vi telenovelas porque estaba viendo Gran Hotel. Es la mente. Ok, yo las veo en repetición y estoy viendo... Esta semana no, porque voy a ver Velvet. Yo sí las veo y las veo pues ya en On Demand, pero estoy verdaderamente endiosada. Pegada, endiosada con Game of Thrones. O sea, ya.
Ya, no, no, estoy, me quiero ir a Invernalia ya. Oye. Estupenda, vamos, vamos, sigamos. Déjate, platico de, les cuento de José Manuel Fierro. Cuéntame. Bueno, ya sabemos que se va a hacer el homenaje en Acapulco y tal para John Sebastian, que van a ir muchas personales y lo va a transmitir Televisa. De eso no les voy a hablar. Ok. Les voy a hablar que lo contrataron para la segunda temporada de México Tiene. ¿México Tiene Talento? México sí, Tiene Talento. En Azteca. Y luego entonces, dijo, bueno, pues páguenme lo mismo de la temporada anterior. Aquí como es esta radio por internet, sí voy a mencionar. Sí, menciona. Y entonces dice, no, pues vamos a pagarte lo mismo de la vez pasada, porque no, no quiero lo mismo de la vez pasada, primero quiero más. No, después de una larga conversa, quedaron en que le iban a pagar lo mismo porque no tenemos presupuesto. La gente que trabajamos en tele últimamente es lo único que escuchamos. No, no tenemos presupuesto, ¿no? Y entonces le dicen, no, pues lo mismo de la temporada pasada, que son 190 mil dólares. Pues muy bueno, dices, ¿no? Va, claro, bueno, claro, bueno. Pero claro. Ya está, perfecto. Y luego le hablan y le dicen, ay, fíjate que no tenemos. ¿Qué dice tanto, mi papá? Que no tenemos tanto presupuesto, 150 mil dólares. Pues siguen estando buenos, ¿no? Siguen estando bien. Ay, él hace rabieta. ¿Cómo están las cosas? Dices, ¿cómo está el país? Bueno. Y en dólar. Y en dólar. Dijo, ok, nada más porque son ustedes y me gustó, pues lo hacen. Oye, hola, hoy sabes que seguimos sin tener tanto presupuesto. Estamos en un ajustito. Y entonces cuando tú ya no seas mamón. No, pues, lo mismo dijo. Sí, Rush wants to mission fan. Bueno, lo hacemos. ¿Sabes qué le dijo? ¿Sabes qué le dije? Le dije, estás como Jairo. No seas mamón. No seas mamón. Bueno, no tenemos 120 mil dólares. ¿Te parece 90? Y es lo último que tengo. O sea, ¿y qué? Lo aceptó ya. ¿Y ya no se quedó? No, sí. Sí se quedó. Pero fíjate, es que el viernes... Es que no tenemos presupuesto, coño. El viernes estaba viendo, les digo que ventaneando, y de pronto empezaron a decir que Mara Patricia Castañeda está preparando un especial de Joan Sebastián y que va a estar José Manuel Figueroa. Okay. Y que bla, bla, bla. Y entonces se burlaban. Daniel Bisoño decía, pues ya ves que Mara ahora es la que desveta a todo mundo por acá, ¿ya? Entonces igual ya lo desvetó porque José Manuel... Ya le dio la entrevista ahí, ¿te fijas? Yo vi hoy una pedacita de la entrevista, me metí a bañar. ¿Mira? ¿Mira? Sí, pero ¿te sí. ¿Te bañaste hoy? Hoy me bañé, fíjate. ¿Pero igual y ya no lo hace, no, mijita? ¿Qué? José Manuel Figueroa. José Manuel. No, ya creo que... ¿Quién sabe? Pues quién sabe, quién sabe. Como el comercial. ¿Quién es como el comercial del SAT? ¿Quién sabe? Como Capulina. Puede ser el mejor. Ser, no sé, tal ser, vez, quizá. Pues sí, quién sabe, quién sabe. Oye, a propósito, dejemos de hacernos pendejos, vamos a hablar de un tema. ¿Quién sabe? Pues mira, tengo, estoy aquí en mi lista de temas. ¿De Salma Hayek? De Salma Hayek, Vázquez. Vázquez de Mella. Oye, la vi en una entrevista que le hicieron. Qué guapa está, ¿eh? Sí, está espectacular la infeliz, verdaderamente muy guapa. Y además, muy guapa. Atendiendo a los medios mexicanos, cuando le dicen, ¿qué opinas de la situación en México? Dice, ay, cómo quisiera yo poder hacer algo. ¿Cómo quisiéramos todos? Todos hacer algo, pero con una cara de mortificación de saber que lo que está pasando en este pero país. Pues mira, no está tengo jodido. Ni palabras, ¿qué les digo? Pues ojalá se mejore la situación y se. Pero se portó bien. Sí, no, se portó bien. Está no, y bien. Dejó que la hija se parara y que también respondiera algunas preguntas. Y que habla bien en español. La hija, niña. Pues sí, su mamá es. Ya lo sé, pero podía ser como otras que no pagan. Sí, bueno, acuérdate que habla que viven en Nottingham. Sí, porque Paulina Rubio nació en un pueblecillo de Galicia. Exacto. Ella se crió en un pueblecillo de Galicia. Y qué bonito. Yo vivió, soy de vivió 2 años allá y entonces sí. Ya todo el tiempo hablé. Claro, pero es que yo me acuerdo, ella se crió en Galicia porque los timbiriches tocaban la gaita gallega, yo recuerdo muy bien. Y aliola, y así, clauta, así. Y Lupita bailaba el tablao flamenco. El jaleo flamenco, es que esa no se los... Les voy a contar ese chiste brevísimamente. Es muy bueno. Se los voy a contar en chinga, rápido, porque este no es un... Eso parece un tapolo polo que cuenta bien. Pero era un señor que ahorra su lanita, se va a Nueva York y quiere ir a conocer casas de cita. Y entonces dice, pues voy a ir a... Y ya le dice el concierge del hotel, pues esta es la más chingona, ya iba. Y entonces ya llega a esta casa de citas y entonces dice, ¿qué me ofrece? Pues mire, tenemos París Dorado, que le vamos a servir langosta, termidor, con champán en un jacuzzi, con unas modelos y la secla. Ah, pues ¿eso cuánto cuesta? $2,500. No, señor, yo no traigo tanto, algo que sea más económico. Pues mire, tenemos Tokio 2015. Y ya, pues ¿en qué consiste? Pues mire, le vamos al jacuzzi también, tiene un masaje con unas geishas y le damos sake, ¿y eso cuánto cuesta?
Eso cuesta $1,500. No, no, eso es demasiado para mí. O sea, a ver, señor, ¿usted cuánto trae? Traigo $22. Ay, no mames, está como Jairo. O sea, no mames, le dice, no mames, Jairo. Y entonces, traigo $22. Bueno, mire, le podemos ofrecer el jaleo flamenco. ¿Y eso en qué consiste? Usted se la jala y nosotros le aplaudimos. ¡Y olé, y olé, y olé! Este fue el momento chistín. Chistín de la pastora. Ese es el jaleo flamenco. Así que si algún día me oyen mencionar el jaleo flamenco, pues ese es el jaleo flamenco. Estoy yo como Alfredo Gubini que hablo y escupo. Ay, con efectos especiales. Lupita, ponte una pantalla. Sí, déjame ponerme una servilletita. Como en el avión cuando dice, si estás sentado frente a un mamparo, ponte un mamparo. ¿No? Si estás sentado frente a un mamparo. Yo debería hacer las voces así de un mamparo. Ay, debíamos hacer una radionovela. Así es, así me das cuenta. Hoy presentamos. ¿Quién viene entrando? ¿Quién viene entrando? Viene los a caballo. Se acercan. Así es, así es. Ay, oye, pero esto que es una horda. Tiene una horda. Oye, así mira, gracias de historia en historia, nuestro Twitter nos puso el gas. ¿Ves? ¿Ves? Ok. Se enojan porque yo le hacía preguntas. Ya, mira, dice Jairo, te queremos, Jairo. Dice, sé que la cagué, pero es que me gustó esa canción. te entiendo, Jairo, pero es que nos pusiste algo muy difícil. Sí, pero ¿sabes qué? No seas payaso. No mames, Jairo, no es cierto. Te queremos, Jairo, gracias por escucharnos, por supuesto. Mira, les gustó el chiste, ya ven. No estaba tan pinchón. Pero bueno, sigamos. Oye, hay que nomás repetir por quinta vez, por decimoctava vez. ¿Qué chingados a repetir? A ver. Hablando de chistes, la doctora Yaura B acaba de poner uno que me dio mucha risa. Las mujeres cuando les bajan son como un tweet. ¿Cómo? Tienen 140 caracteres. Ay, doctora Yaura, eso se nota. Eso evidencia que la doctora es un hombre. Ninguna mujer hubiera escrito eso. Nadie habría escrito eso. Claro. Oigan, yo fui el fin de semana, el viernes, a ver una obra de teatro que se llama Cuerdas. Oye, no sabes qué buena obra de teatro. Yo creo que es de lo mejor de teatro. Hay dos cosas este año en el Teatro López Tarso. Es de lo mejor que he visto este año en teatro. La de Pablo Perroni es otra cosa. Es una jalada, es una mamá, está buena arriba. Pero esta está estupenda. Es que es de mamá, ¿sabes? Y esa es una buena. Eso. Pero estas son tres hermanos que va, cuyo padre era un hombre que se dedicaba a caminar sobre la cuerda floja, ¿no? Y entonces tienen su historia, se reúnen para ir a ver al papá en un acto que va a ser en los dos edificios más altos del mundo, en fin. Pero el desarrollo emocional, José María Yaspi, que es un genio. Y sale, oye, qué bien está Osvaldo Benavides, ¿eh? Muy bien formado, ver, y estupendo actor. Entonces, está Luis Roberto está muy Guzmán. Bien físicamente. Pero y como actor estupendo, ¿eh? Pero estupendo. Luis Roberto Guzmán, el Pantera, que está bien. José María Yaspi, que está fenomenal. Y Osvaldo Benavides, que está excelente. El teatro está lleno, así que vayan con. O sea, compren sus boletos a tiempo. Que no sepan es lo que es el Centro Cultural San Ángel, así ahora es. Llamado Ignacio López Tarso. La mera esquina de Revolución con San Jacinto. Ahí, y tiene, hay una feriecita donde hay mole, dulces, aretes, está padrísimo. Está padre, váyanse a comer y luego váyanse al teatro. Les va a gustar. Pero vale muchísimo la pena. Mira, hay obras que valen la pena. Está también esta de Pablo Perroni que les decía, que es magistral, que se desarrolla. Ya se las había platicado. Ajá, ya se las había platicado, solo quiero hacerte feliz. Que es son, que como ya no me invites al teatro, pastora. Es que como ya nunca puedes, ahora. Como ya siempre estás que es que trabajando y haciendo así, y tú muy así. Pero bueno, esta obra es una misma obra que se desarrolla en diferentes escenarios. Y tú puedes ver el comedor, la sala y el jardín. Lo que pasa simultáneamente en esos, pero pues uno lo ves a la 1:00 p.m, a las 6:00 p.m. y a las 8:00 p.m. Muy interesante experimento teatral, okay. Muy buena. Sí, vale mucho ir a verla. Y bueno, Nos pregunta Loli Sosejo García que por favor comentemos de Orange is the New Black. Ah, yo ya vi, ya vi. Por favor comenten de esa fabulosa serie. Te puedo decir eso, que es fabulosa. Fíjate que a mí me sigue pareciendo que la primera fue sensacional. La primera es mejor que la segunda. Yo la segunda. La tercera. La tercera me gustó, pero. ¿Sabes que le bajaron mucho el personaje de Laura la protagonista? Prepper? No, a Taylor Schilling la suben. Sí, pero. La hacen más Ojaldra, sí. Y Cabron. Se fue porque está en la cárcel. A Laura, sí. Prepper le bajaron todo lo que le daba de intención en la primera temporada.
Yo creo que los productores tienen que, o las productoras tienen que saber muy bien que la cuarta temporada tienen que volverle a dar el poder y más huevos a Laura Prepon. Pero te voy a explicar en dónde yo difiero. Yo creo, a mí lo que me llamaba la atención de Orange is the New Black era la historia de esta niña, que es una niña bien, que está a punto de casarse, que tiene que pagar una deuda con la justicia, y esta dualidad de soy una niña culta, bien, que me tengo que entregar a la cárcel, pero por fuera tengo una vida, a mis amigos, a mi exmarido que se mete con mejor amigo, todo eso ya no lo veo, y eso a mí en la primera temporada fue lo que me llamó la atención. Sí, porque veías, y eso ya no está. Veías las dos cosas, fuera de la cárcel. Así es. Y en la cárcel. O sea, yo quiero ver esta parte de que era lo que la hacía distinta. Bueno, o sea, la personalidad de esta vieja, encontrarse con su novia y reconocer que era lesbiana, y del otro lado es que yo tenía a mi novio y yo ya me iba a casar. O sea, yo nomás atravesaba la cárcel y me salía a casar. Yo lo que creo es que las demás temporadas lo que han ido haciendo es descubriendo cada personaje y las historias de vida de cada uno de los personajes. Yo creo que en la cuarta tendrían que volver a hacer este choque de trenes entre las dos protagonistas, entre la Taylor Schilling y Laura Prepon. Pues creo, sí, que ahí tendría que es lo más morboso y atractivo. A mí, en realidad, para mí esa, de hecho, esa relación acaba por desgastarse un poco, porque la regresan y siento ese regreso forzado. Lo que quiero es la vida fuera. Es más, en esta tercera temporada los papás, no se les voy a contar ni nada por los que no la han visto, pero los papás llegan de pronto a visitar la cárcel y está muy interesante enterarte cómo va el hermano, cómo va la esposa, cómo, ¿no? Y eso ya no lo ves. Y lo que tú quieres saber es la historia de la protagonista. Ahí está el factor sorpresa que hablábamos hace rato. Así es, ya no me... Pues a mí de todas maneras me parece muy bien contada. A mí la primera temporada, sí, no, que es muy buena, sí, sin duda, y que te la echas en dos tardes o una... Además, sin duda. Son 8, ¿no? Nomás. Sí, los adictos hablando. Sí. Claro, que te lo echas en una tarde. Claro, así a huevos. Si yo el fin de semana me aventé 19 capítulos. Sí, por eso te digo, no. Y los adictos, no, ellos no vinieron hoy. Pero oye, dice Sebastián Rodríguez, para mí la mejor serie es Game of Thrones. Coincido, Sebastián, es verdaderamente espectacular. Pregunta a Leo: ¿habrá cambios para aumentar la audiencia en Amor de Barrio? Vienen muchas cosas, vienen muchas sorpresas que no son cambios como tal, estaban marcados desde el principio. Va a crecer mucho el personaje de la malvada Mona Lisa, que es Jessica Koch. Va a crecer también mucho el personaje de Gabriel, que es Paul Stanley. Ajá, que se me encanta. Y viene, ya que ya estamos en lo que estamos viendo esta semana, desde el viernes pasado que llegó Isaac Luque, que es el triángulo amoroso entre Ale García y Pedro Moreno, que son Laura y Raúl. Ok, sí, que sí, también sí. Ahí vienen cosas, una separación, y vienen cosas bastante interesantes. Oye, tiene cosas muy interesantes esta telenovela. Me gusta porque han planteado la relación un poquito complicada, ¿no? De quién es hijo de quién, por qué no es hijo. En realidad, ¿crees que es hijo de Juan Carlos Barreto? Hija de Juan Carlos Barreto, pero no porque la violó el otro cabrón, ¿no? ¿No? Uh-huh. Eso está interesante, hay que seguirla. Ahí hay nos que seguirla. Todos los días a las 4:15 de la tarde por el canal de la música. Agüe, güe. Ya sé que vienen cosas bien padres. Muchos cambios en la música. Oye, cuando grabamos, Boris, que no estuviste, que grabamos con Claudia de Icaza, un programa que nos vituperaron por haber grabado un pinche programa en el año, porque pero no porque podíamos. Son muy exigentes. Son bien, yo la verdad es que ya tuve que cancelar todas mis vacaciones porque para no grabarles, para estar aquí dispuestos. Pusimos la rola de... Sí, porque ya se fue todos sus viajes. Claro, ya acabó. Cancelé todo lo pendiente. Y entonces ahí pusimos la música, Leo nos puso en exclusiva la música de Paul Stanley. Está muy divertida. Está muy divertida. Más allá de lo de Paul, vienen cambios padres en la historia en cuanto a la música. Les va a ir gustando. Okay. Bueno. Okay. Seguiremos viendo eso. Seguiremos viendo Amor de Barrio, que por lo que me escribe el público aquí es de las favoritas. Es de las que más gustan. Eso se les agradece, qué padre. Oye, pero bueno, el caso es que nosotros nos hemos excedido en el tiempo de programa. ¿Segura? Sí, pero bueno, si no me faltaron comentar 1,000, 8,000. Coméntalo. No, danos chance, Leo, por favor. Siempre nos extendemos un ya poquito. Nos tenemos que ir. De hecho, te voy a explicar una cosa. La semana pasada nos extendimos un poco. Y por andarnos extendiendo nos tocó el asalto que transmitimos en vivo aquí, porque hay una banda. Les quiero explicar ya eso que pasó ese día. Pues miren, después de que escucharon la semana... Ahorita que venía para acá me marcó, ¿a dónde vas? Ya le dije que iba a comer con ustedes. ¿Dónde asaltaron a Lucas? ¡Con ellas, no! No las asaltaron. No, bendito sea Dios, tocó madera. Oye, bueno. ¿Quién? El asunto... ¿Quién? Les voy a explicar qué pasa para que pongan atención. Y esto es...
Hay una frase que me dijeron el fin de semana. En el Distrito Federal, la rata anda suelta. Y entonces asaltos en, no nomás aquí, en toda la ciudad, en semáforos, en de, la cosa está muy cabrón. Entonces, la cosa está que arde. Aquí resulta que hay una pareja que anda en un Jetta gris o negro, negro o azul marino. Y entonces esta pareja, que es una mujer rubia con un señor mayor, se meten a los restaurantes. Gordo de lentes. Se, ajá, gordo de lentes. Se meten a los restaurantes. El señor trata de tapar un poco a la señora para que la señora pueda meter la bolsa. Él con un celular en la mano. Él con un celular en la mano se hace pendejo y la señora mete la mano en la bolsa de la señora, de la víctima, saca la cartera. Lo habían hecho mucho, lo han hecho varias veces aquí en esta calle de Avenida de las Fuentes. Lo que pasó ahora es que la señora aquí en donde estamos se dio cuenta, inmediatamente reaccionó y gritó. No hicieron más. O sea, ella gritó, me acaban de robar, me acaban de asaltar. No bajó a perseguirlos porque el señor trae pistola. Entonces, aquí afuera en esta calle, pues hay muchos guaruras, que es un servicio privado de quien lo pague, no tienen por qué meterse. Están los guardias de este centro comercial, como los de enfrente y demás, que yo le dije a mi esposo, es que no hicieron nada. Y mi esposo me dijo, ¿y qué quieres que hagan? Contra una persona armada. Si no están armados, pues ellos no sé, tampoco van a arriesgar su vida. Tiene toda la razón. Afortunadamente estamos contigo, pastora, y tú traes a tus 40 escoltas celestiales que nos cuidan. Claro, eso sí, por supuesto. Yo ya te iba a decir, oh, pues no tengo presupuesto. Si ¿para lo, qué no digas si eso? Lo de, la pastora. Si lo de la cooperación del rebaño era, es broma. En, no, ¿en serio? Ah, perdón, si es en serio. No, el asunto es que lo que se pide es que haya policía. Si es un lugar donde están atravesando gente, caminando, mucha gente, mucho, mucho peatonal y demás. Locales. Pues mira, un día me lo dijo un delegado, me dijo, vamos a mandar policía para persuadir, por lo menos, chinga, pues por lo menos para que vean que en una de esas... Para que se asusten, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Digo, en fin, yo eso es lo que les quería platicar, eso fue lo que pasó la semana pasada, pero fue justo cuando estábamos cerrando el programa que pasó ese asalto aquí, pero yo gracias. Dije, oye, buena semana para Isabel Pantoja, que aunque esté en la cárcel, le dijeron... ¿Quieres pasar tu cumpleaños fuera de la cárcel? Ándale, mijita, 6 días en tu casa para que te diviertas. Ay, en tu cumpleaños. Bonito. Pues su hermano por ella, salieron 6 días de gracia, por eso, bueno, están de en gracia. España, joder. Claro. Y entonces fue y pasó su cumpleaños número 59, o sea, 59. 59, ya está a punto de llegar a la tercera edad, ya existirá esta ley. Sí, de, sí, claro. De sí, que sí, es como sí, universal, como internacional, sí, ¿no? Sí, de que mayor. A los 60 años. No sé si es a los 60 años, pero de que sí, sí existe. Ok, ok. En México, dice Rocío, en México no pasa nada. Así dice. Novelas Time dice, lo bueno que esta semana escuchemos a la pastora. Ah, pues es que voy a estar en Fórmula todos los días conduciendo. ¿Me vas a invitar, pastora? Sí, sí, sí. Así tanto No, sí. Fíjate que tengo bautizos todas las Pues semanas. Es un super programa, el auditorio debe estar en su, a su altura, por supuesto. Deberían aumentar el número de programas a la semana. Ya pasó una. Oye, pero aumentaríamos si nos consiguen, de veras, encarecidamente, no me cooperen los $10, pero consíganme patrocinio. Si ustedes consiguen patrocinio, nosotros trabajamos, así como decía don Vicente, ¿no? Entre más patrocinio, yo sigo hablando. Mientras sigan aplaudiendo, yo sigo cantando. Mientras se sigan anunciando, nosotros seguimos hablando. Mientras entra el dinero, pues uno trabaja. Uno trabaja y feliz de la vida, y feliz de la porque vida lo contamos. Nuestro, lo nuestro, es pues que ese cueste es. Menos. Ah, no. Ah, oye, ¿sabes qué me dijeron? Otro cambio de Azteca Televisa, aunque no, ya tiene mucho nota en Azteca. ¿Te acuerdas de María René Prudencio? Sí. Ella que decía, a mí lo que me gusta es la lana. Ella sí hace comercial. Ella sí hacía esa lana, sí es cierto. ¿Ella sí hacía esa lana? Esa sí es esa lana. No, bueno, pero sí es cierto. Que era una de las hijas precisamente de la señora Marínez, o sea, de Angélica Aragón en Mirada de Mujer. La contrata Televisa, pero no crean que ustedes, porque para salir en alguna telenovela como actriz, sino como escritora. Ándale, ok. También, no lo dudo, es ¿eh? Es otra visión. Sí, pero y no lo dudo, porque es una mujer muy preparada. Es una mujer muy preparada. Pues mira, esa es la novedad, ¿verdad? Regina dice que le encanta escucharnos. La Sirenita pregunta, ¿será cierto que la Navarrete será la hija del jardinero? Pues mira, que nos lo diga su madre. Nosotros no podemos especular respecto a eso. Ella sabrá. Hay que ver, si la papá la reconoció, pues la reconoció, que es hija del señor Navarrete. Ahora que Lupita viene de un chistín de roto. Pues es que así está linda. Redactada. ¿Será cierto que la Navarrete será hija de Javier? Pues no, quién sabe. Pues es, es hija del señor Navarrete hasta donde yo sé. Ahora, si a lo que te refieres, Sirenita, es que ella interpretará. Va a protagonizar la telenovela. La hija de... Ay, sí, no sé. Ay, sí, tampoco pues es que sé. Se mencionan tantas cosas, vete tú a saber. ¿Esa historia de dónde será?
La hija del jardín, no me acuerdo, pero los tuiteros deben saber, porque ellos saben todo. Y nuestros radioescuchas deben saberlo. Una telenovela más que hacemos en Televisa remake de novelas de Azteca, ¿no? Sí, es que ya aquí ya todo es un refrito. Ya es un remake del remake. O sea, ya las canciones son remakes. Las fotos de Cristian Castro son remakes de alguien más que lo hizo, de Felicia Mercado, de Felicia Garza. O sea, ya que, o sea, ¿estás de acuerdo? Está más guapa Felicia Garza que Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner, sí. Pero, o sea, digo, por Dios. Las bajas audiencias también son por las vacaciones, además del fútbol. No, Frank. Sí, también, no. también. Sí, también. Pero no. Nunca en ningún verano. No te enojes, mijita, no pegues. Yo no fui. Nunca en ningún verano las audiencias habían bajado a lo que están ahorita. Bajaban de 25 puntos a 19, 20, a 21. Pero no a 14, y no se juega fútbol diario, y aunque se jugara fútbol diario, pues no juega la selección mexicana todo el tiempo, porque pues además se cansaría, ¿no? Todo es un misterio. Esa es de Francisco. ¿Qué va a hacer algo Francisco Céspedes? Leí en el periódico, pero no me acuerdo, se los comentaría, pero se me olvidó cuando nos acordábamos. Cuando nos acordábamos de todo, pero ahí sí no. Luego les platico quién decía, ay, nos encontramos este actor. Ay, este hombre que salió en la telenovela esta... Que está casado hombre con hombre protagonizada por esta chava. Sí, aunque estuvo casada con... Con él, ¿De dónde era? Así, sí. Oye, es que así pasa. Yo el otro día les puse en Twitter, y se acordarán todos que les puse en Twitter, puta tension, les voy a decir algo. Y se me olvidó. Les puse, ya se me olvidó, así que ya ni modo, ya no se los puedo poner. A la siguiente vez que les puse puta tension, ahora sí no se me olvida. Se los escribí. Pero qué horror es eso. Ya no es justo. ¿No venderán discos duros para uno? No. Que tú puedas decir, oye. Tómate Ginkgo Biloba. Y luego se me va a olvidar el Ginkgo. ¿Qué me dijo? Qué ¿Bríncale dónde? ¿Para qué chingado sirve esto? ¿Bríncole qué? Ginkgo Biloba. O sea, no. Para que. Bueno, pues no sé, juega solitario, Candy Crush o algo. La hija del jardinero es de Azteca, era con Mariana. Sí, eso lo sabemos. Sí. Pero ¿de dónde viene? Ok, bueno, pues ya es momento de irnos, es momento de despedirnos este lunes, les gracias agradecemos. Por invitarme, Miguel. Nos da muchísimo gusto que hayas venido, seguiremos viendo Amor de Barrio. Aparte, espera. Ah, Daniel, pues quién Aguilar está chingue dice, chingue con que ya vámonos. Que aparte que la hija del jardinero era de Azteca con Mariana Ríos. Era Mariana Ochoa. Mariana Ríos es la de Madrazo. Aguilar, por vida de Dios. Mariana Ríos es la de Madrazo, ¿te acuerdas? Por vida de Dios, puta. El político que hizo trampa en un maratón en el de Berlín. Maratón. Y también no. Roberto Madrazo. Sí, Roberto Madrazo. En el. ¿Qué dije? Maratón. Oye, maratón. Dice Yuli Juárez que es la edad, pastora. Se le llama Sejuel. Déjame, le pongo bloque a Yuli. No es cierto. Ok. Es cuando te mandan una invitación de Facebook y te dices. Ah, ya te mandé invitación y la ves y dices, ok, luego. Oye, es que luego, ¿sabes qué pasa? En Facebook, yo tengo un Facebook privado, un Facebook abierto, con mucho gusto. Pero yo generalmente subo pocas cosas y de la familia ni a nada. Pero luego te manda solicitud gente que, un amigo en común. O Leo sea, Marker. Así Leo, porque Leo mete a todo el mundo. Sí, pase claro. Usted, o sea, pase usted, alfombra roja. Y caravana. Pero además no sabes quiénes son. A lo mejor es de la pareja de asaltantes. Oye, a lo mejor era la güera que viene aquí a asaltar. Un día voy saliendo a comer por Puerta 1 en Televisa y me encuentro una chava y me empieza a decir un chorro de cosas. Y le digo, hola Leo, ¿cómo estás? Muy familiar. Y mi ratita así a mil por hora pensando ¿quién es? Hasta que yo creo que me vio la cara de este güey no tiene idea de quién soy. Y me dice, ay, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, pues por no ser grosero, dijo, tu cara se me hace conocida, pero no sé de dónde. Ay, soy tu amiga de Facebook. ¡Ah! ¡Qué lindo! Obvio, hice cara de claro, con razón. Y desde ese le dice: No babes. Fíjate que Facebook es una muy buena referencia. Antes de que nos vayamos, nomás les digo por qué. Si existiendo Facebook como existe ahorita, una persona no te ha contactado nunca, ¿estás de acuerdo? Pues le vales madres. Sí. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, vamos a suponer, te vas a casar, Boris, y tú estás haciendo tu lista de invitados, pues dices, no, hombre, mi prima, fulanita, que nos llevábamos súper bien y todo, pero nunca te ha vuelto a hablar, ni por Facebook, que es lo más impersonal del mundo, ni por ahí le ha importado tu vida, pues no la invitas, ¿no? Whisky, ¿no? Fíjate que eso lo estuve pensando ayer, yo en una meditación trascendental. Ayer estaba de un bueno. Estás como yo en mis analogías del otro día que dije, a ver...
Andrés Manuel López Obrador se ha quejado toda la vida de que Televisa y apoya al PRI, ya. Yo no apoyo ese partido tampoco, pero menos Andrés Manuel. Y entonces, en mi analogía que empecé a decir, dije, a ver, ¿de qué se mantiene Andrés Manuel? Del erario, de su partido. De su partido. Morena le pasa una lana, ¿no? Okay. ¿Y a Morena quién le da el dinero? El INE. El INE. ¿Al INE quién le da el dinero? El gobierno. ¿El gobierno federal? ¿De dónde saca el dinero? De nuestros impuestos. Entonces, al final de cuentas, también es de Televisa el dinero que está recibiendo Andrés Manuel, porque es mis impuestos que a mí me paga y mi sueldo que a mí me paga Televisa. Todo partido político vive de nuestros impuestos. Y háganle como quieran. Pero ese señor ha viajado, tiene 20 años en campaña. Hasta el... ¡Ay, qué envidia estar viajando! Tiene 20 años siendo mamá Arts. ¡Qué bonito! Oye, pero bueno. Esto ha sido ahora sí todo por hoy. Vamos a dejar de hablar de cosas tan trascendentales e importantes. Que la República siga su curso. Qué bárbaro, la gente quiere que nos quedemos puesto. Yo no sé por qué quieres terminar el programa ya tan rápido. Ya estoy cantando. Ay, yo, Juan. Ni porque vine yo de invitado, pastor. No es posible. Pero sí que, si tú tienes algo más que decirnos, dinos lo que me estabas platicando. Ah, ¿verdad? Oyendo muy abrazador de laborismo, ¿no? ¿Por qué? Abrázame. ¿Por qué? Abrázame muy fuerte. Para eso estoy. Para eso estoy. Oye, pero bueno, pues esto ha sido aquí Telenovelas de Historia en Historia. Este es el primer lunes de agosto. Ya va a acabar el año. 1933. De 1942. Ya, muchas gracias, querida Pastora Lupis. Muchísimas gracias, Aurora gracias Valle. Muchísimas gracias, Leonardo Márquez. Por todos los mensajes que me están mandando, muchas gracias. Y me da muchísimo gusto que ahora sí se haya escuchado bien. Esto va a mejorar y ahora que recibamos el donativo de ustedes, va a mejorar todavía más. Deposite en estos momentos a la cuenta de María. Lapastora.com. No, no es cierto, no es cierto. El ratito va a quedar. No, no, mejor, ¿para qué te digo? Cállate, pero bueno, los ojos. Cállate los ojos. Nos vemos entonces el próximo lunes a la misma hora, en el lugar de siempre y con la misma gente. Bonita semana. Hasta luego. Adiós.